general les ha ido bastante bien, las chicas han competido bien, estamos más o menos al nivel que estábamos esperando. Y sí nos faltan unos puntitos por arreglar, pero la verdad es que las competencias siempre nos sirven para darnos cuenta de qué es lo que tenemos que mejorar y qué hay que reforzar. ¿Qué cosas te gustaron hoy día de las chicas y qué hay por mejorar? El manejo de las emociones, creo que hoy día lo han manejado súper bien, han estado relajadas, han estado calmadas, han estado concentradas, que es lo que más me interesa. Hay que mejorar el tema de elasticidad, porque las chicas, como has visto, tienen que tener mucha elasticidad dentro del agua. Y bueno, es un tema de mejorar, pero creo que para toda Sudamérica tenemos el mismo problema. Estamos apuntando a, como te decía, ¿no?, un cuarto puesto en la mañana, pero vamos a ver qué es lo que podemos lograr y por ahí podemos pelear una medalla, quién sabe. Lo bueno es que estamos en una línea de ascenso positiva hacia arriba. Por supuesto, sí. En los últimos años hemos subido del séptimo puesto al quinto y en los Panamericanos ocupamos el cuarto. O sea, realmente está yendo bien, está progresando el nado sincronizado. Y yo creo que vamos a ir mejorando poco a poco. Estamos invirtiendo mucho más horas, las chicas están entrenando distintos. De hecho, las entrenadoras también nos vamos a capacitar y tenemos otro tipo de preparación. Y el contacto con otros países hace que también sepamos unas nuevas técnicas y demás. ¿Es muy difícil practicar el nado sincronizado? Es difícil, sí. Se necesitan muchas cosas, muchas habilidades. Resistencia, fuerza, mucho control emocional. Además, tienes que tener actitudes artísticas, te tiene que gustar como actuar, o sea, el performance, ¿me entiendes? Es bien complicado.